Hola amiguitos, yo soy Javier. Y yo soy Nicolás. Ambos somos hermanos, al igual que somos apicultores. Nosotros trabajamos con las abejitas y nos gustaría compartirte lo que hacemos en nuestro trabajo. Vamos. Para poder entrar con nuestras amigas las abejas, necesitamos ponernos nuestro overol. Necesitamos ponernos la mallita de protección. También necesitamos lo que son guantes para poder tocar la colmena. Y aparte de eso necesitamos lo que es una cuñita. Y al último, cuando cosechamos la miel, necesitamos lo que es esta manita, pero la usaremos después. Esta es una colmena. Aquí es donde las abejitas ponen toda la miel. Lo que hacemos con la manita es empezamos a abrir todos los hoyitos para que la miel empiece a escurrir y ya lo guardamos. La colmena, como ya queda vacía, la volvemos a poner en su casita. La miel que guardamos, esta nos sirve tanto para que nosotros la comamos o para que se la demos a las demás personas que también les gusta comer la miel. La miel tiene la ventaja que nos puede ayudar a prevenir enfermedades como la gripa o la tos. Bueno amiguitos, ya estamos en el apiario. Esta es una colmena. Aquí es donde vive la reina, el zángano y las obreras. La reina es la mamá de todas las abejitas. Ella pone huevos que van creciendo y las obreras se dedican a traer comida y a cuidar a las bebés. Como pueden ver, todas estas son las abejitas. Acércate. Con la cuña lo que hacemos es mover cada panal para así poder revisarlas y ver que estén trabajando todas. Ahorita las abejas están en el centro. Mira qué encontramos. Esta es cera nueva. Es una cera que apenas están construyendo las abejitas. Esta de color blanca es nueva. Los guardamos con cuidado para que no se alteren. Ahora vamos a sacar una. Está llena. Esta es la casa de las abejitas, su panal y donde están trabajando. Como podemos observar, hay muchas abejitas. Aquí ponen huevos, guardan también su miel. Aquí nosotros lo que hacemos es revisar las abejitas, ver cómo está la cera, ver si tienen las colmenas cerradas, si hay huevos. Y como pueden ver aquí, todas se ponen en el centro y están trabajando la cera. Vamos a tratar de mover una. Aquí tenemos lo que son huevos, que son futuras abejitas. Entonces lo que hacemos es revisar que estén bien, que no tengan alguna enfermedad y que sigan trabajando. Miren, ahora vamos a cerrar la caja para que ellas sigan trabajando y al igual sigan procesando lo que es la miel. Listo, la cerramos muy bien para que no salgan y solo tengan en su entrada, que es la piquera. Esta es la piquera, la entrada de las abejitas. Como podemos ver, las abejas se alimentan de polen, de florecitas, y pueden ver a su alrededor, tenemos una variedad de flores, al igual que hay árboles, que eso es lo que nos ayuda a que las abejitas tengan comida.
en ocasiones hay abejas que se salen, o también podemos encontrar que cuando estamos en nuestras casas llega una abejita. No tenga miedo, son nuestras amigas. También hay abejas viajeras que andan buscando un lugar para su casa donde esté agradable, donde puedan comer. En este caso son abejas que están, que salen, que viajan y buscan un lugar para poder encontrar comida, donde puedan hacer su casa. Si en tu casa tienes abejas y llegan y son muchas, lo que haces es llamar a las personas capacitadas. Ya ellos se encargarán de llevarlas a un lugar mejor donde puedan estar libres y puedan tener comida. Si las abejitas llegan a morir y desaparecer, ya no va a haber producción de plantas, de flores o verduras, de fruta, que es lo que nosotros comemos, y hay animales que también consumen. Si no hay animales, también nosotros nos quedaríamos sin qué comer, por lo tanto nos morimos de hambre. Entonces es de mucha importancia cuidar a las abejitas. Bueno, amiguitos, acabamos de llegar al final de este pequeño recorrido. Si ustedes quieren ayudar en sus casas para las abejitas, pueden sembrar plantas, rosas, claveles, cartuchos, lavanda. Esas plantas nos ayudan para la alimentación y al igual nos ayudan para nosotros que se vea bonita en nuestras casas, o la oxigenación. Eso sería todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós!